pesar de ser un torneo corto en las categorías mayores en la Liga Municipal de Baloncesto de Poza Rica, las cuales están conformadas por la primera, segunda, tercera fuerza y femenil especial, los encuentros marchan bien, ya que los equipos se conforman las mismas, se reforzaron de manera importante para llegar a la meta. Juan Manuel Tenorio Damián, presidente de la Liga Municipal de Baloncesto, dio a conocer que el actual torneo marcha de manera excelente. Sí, mira, pues ya lo dijiste, ya inició el torneo corto de la liga en las categorías mayores, como son primera, segunda, tercera y femenil especial. Hasta ahorita pues ha ido marchando pues bien el campeonato, ¿no? Ya vamos jugando por la quinta fecha y pues ya ahorita ya se van a empezar a sacar los standings de campeonato y todo eso. Y no hemos empezado en las categorías menores, porque ahora sí que debido al tiempo no ha dejado de entrenar a los equipos como debe de ser, porque pues como todos entrenan al aire libre, no se han podido formar los equipos, pero estamos a máximo 15 días de empezar nuestro torneo de las categorías menores. El baloncesto local actualmente se encuentra jugando su ficha número 5 en el torneo, donde han demostrado excelentes partidos en todas las categorías que se mantienen activas, logrando captar una afición importante en las instalaciones del gimnasio municipal Miguel Hidalgo de esta ciudad. Edwin González, Pasión Deportiva.